Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión, mi gente, les traigo la configuración para el Moto G6. Así es en el celular donde yo juego, pero tengo que explicar por qué lo estoy haciendo. Ya que he visto varios videos que gracias a ellos estoy subiendo esta configuración. No la estoy copiando, o al menos eso yo creo. Pero si tú estás aquí en este video es porque estás buscando la configuración para este celular. Y quien tengo que aclarar que esta configuración es para este celular. No puede ser el Play, no puede ser el Power, si es que existe el Moto G6 Power. Pero no puede ser el Play y el Plus porque la pantalla cambia. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces es más grande un celular que otro. Y yo he tenido la oportunidad de que el Moto G5, de tener el Moto G5, pero tengo el Moto G6. Entonces si lo comparamos, es más grande el Moto G6 que el Moto G5. Entonces no puedo decir que la configuración que estoy subiendo va a ser igual para todos los Moto G. Ténganlo muy en cuenta porque hay muchos youtubers, no quiero quemar gente, pero hay muchos youtubers que dicen que su clickbait sirve para, bueno, les da visitas, eso sí, pero dicen que les va a servir esa configuración, pero no es cierto, gente, no les crean. Yo caí en sus mentiras, la verdad, y es que bajé de rango, no sé por qué, pero sí lograba darle a la cabeza con esas configuraciones, pero como que no sirve. O sea, cada celular es distinto, su tamaño, su sensibilidad. Y en este caso yo les voy a presentar todo. Y bueno, todo eso aclarado ya. No les crean a los youtubers que hacen clickbait, porque la verdad es que tengan muy en cuenta que no todos los celulares son iguales. Así que bueno, vámonos al grano rapidísimo. Nos vamos a ir a la configuración. Y bueno, mucha gente va a decir, si tienes Moto G6, ¿por qué lo tienes en Ultra? Si sabemos que se traba. Nada más es para estar en el lobby y se ve así de bonito. Pero bueno, cuando juego lo pongo en suave, pues para que me vaya mejor, ¿no? Y si es que grabo, pues no se trabe. Pero bueno, nos vamos a la sensibilidad y la tengo en 91, 100, 100, 100, 50. ¿Lo apuntaron bien? Píntalo en tu perro, en la almohada, en la pared, en la cara, como quieras, pero apúntalo. 91, 100, 100, 100, 50. Ahí tienen la configuración del Moto G6, la sensibilidad. Nos vamos al botón de disparo. El botón de disparo está en 55, pero algo importante, gente, deben de tenerlo a esta distancia. Más o menos son del marco a la punta esta del botón de disparo, son unos 2 centímetros o 2 centímetros y medio. Son esos centímetros, pero si tú la tienes un poquito más arriba, pues no te va a servir. ¿Por qué? Porque, pues no, mijo, pues no. Tienes que hacer lo siguiente, lo tienes que bajar, porque así tienes más amplitud para que puedas subir la mira. No sé si me entiendo, pero tú haz lo que te digo y vas a subir mira muy rápido. Pero bueno, ahí tienes el botón de disparo, la sensibilidad y falta el DPI. Va a estar apareciendo aquí en la pantalla. Perfecto. Ahí lo tienes. Ahora, ¿qué sigue? Vete a practicar entrenamiento. No te vayas de una partida. Vete a entrenamiento a perfeccionar el botón de disparo. Como dije, esta es la sensibilidad semi-perfecta porque no es perfecta. Ajá, sí puedes subir mira, muy bien que se sube mira, vas a ver ahorita unos clips. Pero tienes que configurar ese botón de disparo. Yo te estoy diciendo que este botón lo tengas a cierto nivel. Pero, ¿cómo sabes que tu nivel está perfecto? Pues no sabes, entonces vete a entrenamiento y cada que hagas una partida, si te cuesta trabajo subir, pues lo bajas un poquito más. Si se te pasa la mira, pues la subes un poquito más, ¿no? En este caso, pues ahí está, y ahí la dejo. Se tiene que acostumbrar porque si ustedes tienen el botón de este lado, pues no se van a acostumbrar a darle desde acá abajo el botón. Tienen que ir a entrenamiento, practicar una hora, una media hora, ya con eso ya tienen y pueden ir a practicar en duelo de escuadras clasificatoria, en clasificatoria misma y en cualquier modo. Gente, yo lo voy a dejar hasta aquí con unos clips muy bellos y pues nos vemos hasta el siguiente video. Chao. ¡Cállate! Chao, chao.
until the very last hour. We still got few more days to slay, eh? It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. We lose.